Beltrán. Viene golpe de cabeza, cerrando con todo el fondo Gómez. Está de Guaraní. Sigue Bogarín, queriendo escapar. Bogarín con la pelota, profundizó Bogarín, pierde el balón. Adelantó sobre la punta Bartomeu, jugó de cabeza. Beltrán no puede, marca Gómez. El remucho Barovi tocó por el medio con peligro. Empate en camino para Lautira. El toque bajo no podía Novik, marca cerrando de fondo Gómez. Buscó cabezazo de Cabral, fue al piso, de vuelta Guaraní, busca del empate. No. Lucho Cáceres desviando Recalde, insistiendo Cerro Porteño. Va sacando Arzamendi, el vivo rebota la pelota en la barrera. La va a pelear Gómez. La tan ligero a un delantero que tiene mucha potencia. Y si le agrega esa rebota del ganso, alcanza a girar. Sube Raúl para Alfio. De 10 metros de la mitad de la cancha, levanta Martínez, golpe de cabeza. Ya el banderín estaba, el cabezazo de Gómez armaron. Oso. Sigue Eric Cardoso. Atrás para Viera, Viera con la pelota. Movilizándose por el costado, entregando. Va saliendo Eric Cardoso, dejando para Lucho Cáceres. Juan Gómez, Iván González. Atrás el juego de vuelta. Va dominando la pelota Gómez, mete el cambio largo, sobre la punta, corre para buscar el balón y pudo tampoco Correa. Marca la defensa, el toque viene por el costado, Rojas juega. Anticipa Gómez, Gómez. Golpe de cabeza de Gómez. Y con este resultado, Héctor, más allá de que se dé una derrota de Rubio Ñu, no se define nada. Porque en el caso de que pierda Rubio Ñu... Está sacando un todo en el fondo Valbuena. Y la pelota queda en poder ahora de Cristaldo. Gómez se queda con el balón. Para el Cristaldo. Fusión para el ganso. Atrás para Torres Agasti, va saliendo el conjunto local. Teniendo la pelota Gómez. Arriba el envío. En Navidad todos queremos desear lo mejor a nuestros seres queridos. Pero Godoy sigue con esa pelota al volante. El defensor que ya toca. Aquí se viene con la pelota el conjunto de Rubio Ñu, marcando en el fondo Godoy. Dejando la pelota corta para el defensor. Al final, porque teníamos 14 en un principio. Un saludo para el amigo Heriberto. Está siguiendo atentamente este partido. Más recursos Villalba para que esa pelota no pase, porque se iba mano a mano prácticamente el Ogro Correa. El lateral cortito vino para el 15. Profundizó con el Ogro Correa. Por el medio intenta Luzardi, pero hay marca de Ríos. El argentino que salía. Ríos que vuelve a recuperar el rebote. Romero que juega. Luzardi para la marca, el pase profundo viene para Chiquito. Aguanta Chiquito, termina perdiendo ante Gómez. El lateral de Martínez, Ríos, el centro de Ríos. El cabezazo defensivo de Gómez. El despeje de Alberto Espínola arriba con golpe de cabeza, va devolviendo el central. El remate abajo, el arquero, el rebote, otra vez el arquero. Otra vez el arquero Valenzuela en dos ocasiones. Y esta fue la marca.